¡Wow! Eso debe doler. Realmente yo ya veía venir esto, o sea, es prácticamente Madoka mágica y todos sabemos cómo acabó eso. Todos sabemos que no hay persona que contenga más imaginación que un fan de anime. Hemos visto que nuestra creatividad puede llegar a ser tan querida como el producto original, o incluso más. El punto es ese, ¿hasta qué punto la creatividad puede ejercer en el mundo? Este anime conocido como Recreators nos lo explica, pero primero unos datos sobre este. Recreators es un anime producido por Troika, que es en sí un estudio que no ha hecho mucho, pero lo poco que ha hecho es sorprendente en sí, siendo este anime su primer proyecto independiente, o por lo menos eso dice Wikipedia y luego me está cobrando dinero, pero ese no es el caso. Este anime trata de explicarnos la historia de Sota Mizushino, un joven estudiante que por azares del destino es introducido en una batalla donde personajes selectos de animes, mangas, videojuegos y novelas ligeras se enfrascan en una batalla tomando bandos, siendo el de los malos, el dirigido por la princesa de uniforme militar, Ogunpuku no Gimehime, la cual quiere destruir el mundo de los dioses, que sería el mundo en sí normal, donde estos dioses serían en sí los creadores de los personajes, o sea, mangakas, novelistas y programadores de videojuegos. El anime se centra en torno a la pregunta filosófica y existencial de que si las creaciones humanas tuvieran conciencias, o sea, si crearas un manga o una novela ligera y el protagonista te dijera que no acepta el mundo que le has creado, pues esto te trae Recreators, en sí una pelea por los que odian a los dioses por el destino que les han dado, y los que los defienden porque saben que de alguna manera de ellos depende de su existencia, y en sí prácticamente serían sus padres. Así que ya dicho esto, comencemos con los puntos buenos de este anime. Aunque muchos creen que recicla personajes de géneros de anime ya vistos hasta el cansancio, Recreators en realidad honra estos géneros creando personajes que son en sí estereotipos de esos géneros, concentrados hasta tal punto que son reconocibles a simple vista, como el Mahou Shoujo, Histórico Victoriana Fantástico, Mecha, Meitantei Cyberpunk, Gekikai Psicológico, Neketsu e Histórico Medieval de Fantasía. Ya sean de animes, mangas, videojuegos o novelas, estos personajes honran a sus géneros, siendo la mejor representación de estos. El concepto. La idea esta de hacer que tus creaciones se vuelvan contra ti, que sería como expliqué antes, un concepto filosófico, es muy interesante, que de hecho es el concepto que se usó para crear las leyes de la robótica, porque nadie quiere un futuro como el de Terminator o el de Trunks, ¿verdad? Y realmente a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque me gusta dibujar, y de hecho si uno de mis dibujos o de algún futuro manga que haga se volviera contra mí, especialmente porque yo dibujo así, ¿se imaginan? ¿Qué oportunidad tendría si uno de esos mutantes que dibujo siempre vendría a mí en plan de papa, cámbiame la vida, te mato, papa? Ustedes entienden. Animación y diseño de personajes. La animación es algo que destaca mucho en Troika, aunque haya hecho poquísimos proyectos según Wikipedia, y Wikipedia me está curando, pero eso no viene al caso de nuevo. La animación de Recreators es genial, efectos especiales, explosiones y persecuciones son sorprendentes y me atrevería a decir que son de lo mejor de la temporada. La música. La banda sonora es genial, y de hecho es creado por el compositor Hiroyuki Sawano, que ella tiene mucha fama desde hace una década, y de hecho ella había trabajado junto con Troika en Aldo at Zero. De hecho tienen el mismo director. El punto, la música que nos trae el señor Hiroyuki es para hacerte volar la cabeza, tanto como el opening y el soundtrack Rebellion son de lo mejor que he podido oír esta temporada, y me atrevería a decir del año, pero como no termina. Y bueno, ya dicho los puntos buenos o más destacables del anime, ha llegado la hora del vinagrismo. Sí. Los puntos malos. Aunque de hecho esta vez solo pude encontrar un punto malo. Y más que eso es algo que a mí me molesta muchísimo, sinceramente. Me molesta demasiado. El ritmo del anime es muy lento. O sea, comprendo que es un anime de 22 capítulos. Es un anime extenso que de hecho va por la mitad. Las batallas son geniales, pero el anime se centra mucho en las conversaciones. Y no conversaciones en plan de, oh, en mi mundo tenemos mechas y esto es muy parecido. Son charlas en plan filosófico, metafísico, analista, psicoanalista, psicorrealista, realista. Donde tratan de sacar forzadamente el trasfondo del personaje y cómo le afecta el saber que su existencia es una mera creación. En cierto punto brilla. Si no fuera porque eso se vuelve extenso al punto de que un capítulo entero podría tratarse de puras charlas o suposiciones o ideas, y comprendo que no todo el tiempo sean peleas, pero realmente choca demasiado cuando estas charlas duran mucho y en serio lo hacen, en serio lo hacen. Y bueno, ya dicho esto, queda claro que para mí Recreators es el mejor anime de esta temporada, y puede que no lo sea, pero por lo menos es uno de los mejores, eso no lo van a negar. Y bueno, eso sería todo en este canal Minutos para Otakus, tu canal predilecto en contenido con relación al anime. Eso es todo,
Bye.